Google AdWords. Para algunos es un tema totalmente controversial. No sabemos si nos va a funcionar o vamos a fracasar en el intento. Yo te quiero decir que una de las mejores alternativas para conseguir clientes de un día para otros es invertir en Google AdWords. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, si tú eres una empresa de servicio, ya seas un gaffiter, seas un proveedor de diseño web, y tienes una palabra clave como diseño de páginas web autoadministrables, tú la puedes agregar a Google AdWords y al instante, cuando ellos ya te aprueben el anuncio, las personas que estén dentro de tu región podrán poner diseño de página web autoadministrable y aparecerá tu sitio web dentro de los primeros resultados. Mágicamente lo hará. ¿Y qué pasará? Que el cliente va a introducirse a tu sitio web y te puede contactar. Puedes estar compitiendo con grandes empresas a la par. Pero no es gratis. Y lo que yo te quiero contar es que si tú estás comenzando una empresa, necesitas esa pequeña inversión inicial para poder ganar clientes. No busques siempre las alternativas gratuitas para todo porque a veces no funciona. Si tú crees que estás vendiendo un buen elemento y ya hiciste una buena página web, arriésgate con un poquito de publicidad y verás que tus clientes van a llegar, pero por obra de magia. Así que eso es Google AdWords, eso es. Ahora, una cosa importante es que mucha gente no sabe configurar esta cuenta y no le funciona la publicidad y todo mal con Google AdWords. Yo no estoy diciendo que hagan mi curso, pero existen bastantes cursos de cómo hacer publicidad efectiva en Google. Yo tengo uno que te lo puedo dejar en la descripción del enlace de este video. Pero es importante que tú analices primero el curso y después hagas la publicidad. Te va a tomar, no sé, un par de semanas tomar la lógica de cómo funciona AdWords y ya será todo más fácil. Es un pequeño consejo. ¿Por qué? Porque yo perdí mucho dinero en Google AdWords. ¿Por qué? Porque no lo sabía configurar. Aprendamos primero cómo se administra el sistema y después tu página va a salir al éxito. Lo segundo importante, y que se me había olvidado, es el diseño de tu página. Puede sonar repetitivo, pero el diseño de tu página también tiene que ser importante. ¿Por qué? Porque si no van a entrar a tu sitio web y nadie te va a creer. Así que, dos consideraciones y dos tareas para la casa. Estudia lo que es Google AdWords y estudia de cómo está armada tu página web y cómo la puedes mejorar. Siempre ponte en el lugar del cliente y del cliente que te está buscando. Y como última recomendación, siempre ten claro tu cliente objetivo. Es sumamente importante saber a quién le estás vendiendo, ya que no es lo mismo ser dueño de una funeraria a ser dueño de alguien que está haciendo eventos infantiles. Son conceptos totalmente distintos y van a mercados totalmente distintos. Así que ten clara tu mercado meta, lo que se quiera llamar, como se diga en el concepto de marketing, pero tus clientes son los importantes. Defínelo, escríbelo y yo te voy a enseñar en otro video cómo puedes saber explícitamente cómo es tu cliente. Ya, y estoy hablando demasiado y espero que estos videos te ayuden en tu emprendimiento web o te ayuden en tu empresa. Si este video te ha gustado, por favor, deja los comentarios, destrúyeme y dale me gusta. Y si te gusta, compártelo.